Hola mis cuernitos, hoy les contaré la leyenda maya del colibrí. Los dioses mayas al crear la tierra le dieron al colibrí la cualidad de llevar y traer mensajes. Se dice, se cuenta que la magia que emana esta ave se puede observar a simple vista. Es delicado pero fuerte, su aleteo es de 80 por segundo, por lo que parece que se queda suspendido en el aire, pero cuando te acercas un poco desaparece a gran velocidad, y cuando se acerca a ti parece que susurra. Quizás así como nació la leyenda maya del colibrí. La leyenda que cuentan los viejos y sabios mayas señalan que los dioses, cuando crearon todas las cosas de la tierra, a cada animal, a cada árbol y a cada piedra le encargaron un trabajo. Pero cuando terminaron se dieron cuenta que a nadie le habían encargado llevar los deseos y pensamientos de un lugar a otro. Como ya no tenían barro ni maíz para hacer otro animal, tomaron una piedra de jade y tallaron una flecha. Era una flecha muy chiquitita. Cuando estuvo lista, soplaron sobre ella y la flechita se salió volando. Los dioses habían creado al Extusumunun, el colibrí. Creo que lo dije bien. El colibrí era tan frágil y tan ligero que podía acercarse a las flores más delicadas sin mover un solo pétalo. Además, sus plumas brillaban bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaban todos sus colores. Los hombres trataron de atraparlo para adornarse con sus bellas plumas, pero los dioses se enojaron y ordenaron: si alguien lo atrapa, será castigado. Es por eso que nunca nadie ha visto un colibrí en una jaula ni en la mano de un hombre. Así el misterioso y delicado pajarillo ha podido realizar tranquilo su trabajo y llevar de aquí para allá los pensamientos de los hombres. La leyenda cuenta que si te encuentras con esta ave es porque alguien seguro te manda buenos deseos y amor. Si te desea un bien, y él te traerá el deseo, porque también puede advertirte de un mal deseo, ¿eh? Si un colibrí vuela alrededor de tu cabeza, no lo toques. Él tomará tu deseo y lo llevará a los otros. Piensa bien y desea cosas buenas para todos. Por algo pasa el colibrí por tu camino. Los colibríes generan una fuerte atracción en las personas por su belleza y su gracia. Esta capacidad que tienen de quedar como suspendidos en el aire hacen imposible no quedar mirándolos. Tanto así que civilizaciones como los mayas y los aztecas tenían a esta ave como una deidad. En otras civilizaciones representaba la resurrección de las almas. ¿Quieres saber qué significado traen los colibríes a tu vida? Dependiendo del momento en que te aparezcan, puede ser cualquiera de esto. Si aparece un colibrí en un momento de tu vida en el que atraviesas sensaciones de mucho estrés y sientes que todo puede desmoronarse de un momento a otro, el mensaje espiritual de esta ave es claro: calma. Aprende a despojarte de las cosas que cargas. Quédate solo con lo esencial y libera tu espíritu para volar alto como las aves. La persistencia. Una de las características de los colibríes es que no se rinden fácilmente. Como seguramente has podido notar, son capaces de quedarse mucho tiempo en el mismo lugar alimentándose. Incluso, aunque para hacerlo tienen que estar en constante movimiento de sus alas. Si ves un colibrí en estas circunstancias, sobre todo en un momento en que no sabes si seguir adelante con tus sueños, claramente su significado espiritual es persistir. Si puedes sentir que estás todo el tiempo moviéndote y no avanzas hacia ningún lado. Pero no es así, te estás fortaleciendo para encontrar más y mejores caminos. No temas, tus sueños están al alcance de tu mano, solo tienes que intentarlo. Los colibríes, su relación con los ángeles.
Aparte de lo mencionado, el significado espiritual de los colibríes está íntimamente ligado a los ángeles. Si una de estas aves aparece de forma recurrente en la ventana o en el parque de tu casa, sin duda los ángeles están enviándote un mensaje. Siempre son buenas noticias. Los colibríes anuncian que las cosas están tranquilas. Es una señal de los ángeles de que todo está ordenado. También se usa para confirmar que una persona recientemente fallecida está descansando en paz. Por eso, si has perdido un familiar o un ser querido hace poco tiempo y ves un colibrí, seguramente es una señal de que su alma está bien y en paz. Bonita historia, ¿verdad? Bien, mis cuervitos, ahora vamos con nuestra respiración para conectarnos. Tómate tu tiempo y comparte o suscríbete si no lo has hecho. Gracias, gracias, gracias. Nuestra tríada es el 8 de varas, el as de pentáculos y la fuerza. Me dicen fuertemente que las noticias corren hacia ti. Si has estado esperando por ellas, de un momento a otro tendrás la respuesta. Ya en lo laboral, ya en aviso de préstamo, la resolución de alguna venta, etcétera, etcétera. El caso es que el dinero llega hacia ti por cualesquiera de los medios antes dicho. Si es en lo romántico, pronto sabrás de esa persona en la que has estado pensando. Te llamará, te escribirá, te contactará de alguna manera y serán noticias favorables. A lo mejor es que ya se resolvieron sus broncas y ya puede llegar a ti. Presiento que no es de tu mismo lugar, es de fuera. Esto es, están separados. Y también me llega fuertemente los signos de agua. Cáncer, Escorpio, Piscis. Sea lo que sea, tu éxito está asegurado por la siguiente carta, que es el As de Pentáculos. En lo económico y en lo espiritual, ahí se incluyen amores. Todo sale a pedir de boca y corren los avisos hacia ti. Observa la carta, el As de Pentáculos. El universo te brinda todo el apoyo y te muestra una gran puerta donde solamente tienes que ir y cruzar. Y ahí está el paraíso. Y mira bien el camino. Te lo adorna con tulipanes blancos. Señal de que será un camino fácil y bello. No tienes ningún problema en ir hacia esa gran puerta donde se observa otro tipo de vegetación. Puede ser, mis cuervitos, que harás un cambio grande de residencia, de amores, de estatus de vida, etcétera, etcétera. Yes. La base de la baraja te está mostrando también esa gran puerta. Obsérvala bien e interpreta según te resuene. Y por último, la carta de la fuerza. Vemos a ese gran león, signo de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Esta carta lleva el número 11 de los arcanos mayores y simboliza precisamente lo que su nombre indica: fuerza, el poder femenino, la fuerza del tesón y la sutileza, la de la inteligencia que supera con creces a la fuerza bruta. Mírala bien, el signo de infinito sobre su cabeza. Esto significa que la bonanza la tienes por mucho, mucho, mucho tiempo. Y si eres buen observador, verás el mismo paisaje que el de la carta anterior. Al fondo del As de Pentáculos, montañas. Vas a ser guiada por el león, la fuerza que tú le agradeces con cariño, pues te ha guiado bien. Llevas guirnaldas en la cabeza y el cuerpo. Las del cuerpo llevan frutos. Esto es para algunas cuervas que deseen embarazo. Sí, se presentará. Albricias, albricias. Consideración especial. Época muy positiva si te llegó esta tríada a tus manos, pero debes de ser cauteloso, cautelosa de no ser mal encaminado por los lujos y riquezas que te llegarán. Eso dalo por hecho. Acuna mucho tu lado espiritual y la meditación. Prontamente te hablaré de velas y sus significados, pues es conveniente meditar
con esa luz. Ahora sí, mis cuervis, los dejo en Angelópolis con Osho y Los Ángeles. No pierdas de vista tu piedra y tu número angélico. Como te digo siempre, toma la foto a la piedra y si deseas, ahí marca tu número angélico. Y lo que tengas de petición, aunque ahora creo conveniente solamente escribir gracias, gracias, gracias. Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye bye. Suscríbase, suscríbase. Esto fue el Búnker del Cuervo.